historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy transmitimos en vivo, por supuesto, aquí desde los estudios y a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, porque ustedes saben que en el país solamente en alguno que otro sitio nos permiten llegar debido a la competencia que los autos de lujo nos hacen, porque hay mucha gente ávida de comprarlos, pero también estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico, y eso sí, a todo el mundo, incluyendo a todo nuestro México, claro, donde hay señal de internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Y los saludamos, repito, esta vez en vivo, por supuesto, tratamos de hacerlo siempre así, salvo cuando hay viajes y que anticipo la semana que entra no estaré, aunque dejaré el programa grabado en virtud de que tengo que atender un compromiso en España, así que dejaremos el programa grabado para continuar este y rematar lo que hoy vamos a comenzar a platicar. Pero tanto hoy como los demás días, por supuesto, está a su disposición, como siempre, nuestras vías de comunicación a través del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia. Hoy con un tema, a mi juicio, importante, que ha pasado desapercibido y olvidado, sepultado en realidad, porque le hemos dado preferencia a otras cosas y porque hay ciertos acontecimientos que en este país como que no importa mucho. Claro, afortunadamente la ley que regula el uso de los símbolos patrios y específicamente la bandera señala que el día 15 de mayo la bandera debe ondear a toda asta en los edificios públicos, en las escuelas, no por el Día del Maestro, que es un día importante, pero ignoro la razón, lo voy a investigar, por qué lo encimaron al día en que debe celebrarse y conmemorarse la victoria de la República, porque justamente un 15 de mayo, pero de 1867, allá en Querétaro, se dio la última batalla y finalmente la rendición por parte de Maximiliano ante Mariano Escobedo del Imperio Mexicano, resultando triunfante la República Mexicana. Es un día, pues, trascendente para la historia patria, porque a partir de ahí se consolida el triunfo de las instituciones republicanas, se derrota finalmente al imperio, pero sobre todo se derrota al Partido Conservador, que es el que está atrás de él. Y es un día que, repito, hemos como que olvidado, hecho a un lado, porque justo como me lo explica aquí uno de nuestros amigos que ya me ha escrito, y por ahí empiezo, el señor ingeniero don José Naún, por ejemplo, que me habla de la toma de Querétaro, que me dice que hay leyendas urbanas que no sabe si son históricas o no, de la supuesta traición de Maximiliano, que si fue él, que si fue López, el coronel imperialista, que si es cierto que el general Escobedo pues compró la plaza, que hasta dónde llega que dicha rendición secreta era ordenada por parte de Maximiliano. En fin, todo esto va a ser motivo, no sé si de hoy o el siguiente episodio. Al señor ingeniero José Naum le agradezco muchísimo. También me escribió don Rolando Orozco, que me dice justamente lo que yo comentaba hace un momento. Nos saluda desde Puebla, ya está atento a este programa, que se ha hecho una tradición cada sábado, gracias. Y que el 15 de mayo, dice, me soy franco, y eso que soy un estudioso de la historia de México, es una fecha olvidada y que nos distrae más el puente por el Día del Maestro. Efectivamente, ha pasado así, como sucede con otros acontecimientos históricos que de plano los sepultamos. Este no sé por qué, cuando es muy importante. También le agradezco muchísimo este mensaje, me gustó, de Marta Mallory, que es su apellido de casada, por lo que entiendo, no me hizo su apellido original mexicano, y me dice que le encanta el programa. Saludos desde Washington, D.C. Dice que es abogada de la libre, pero que ella estudió en el otro grupo en el que da clase mi querido maestro don Francisco de Casa Dufour, hace ya casi 20 años. Sí, en aquel tiempo yo era maestro de la libre, por supuesto, ya llevo 31. Yo daba en el quinto B, ustedes del quinto A, por lo que estoy viendo. Dice que vive en Washington desde hace 10 años y que apenas este sábado pasado descubrió el podcast del programa
y que lo lleva escuchando todo el día, toda la semana, que ahora se lo pone a su hija de 2 años para que desde ahora aprenda historia de México, y que hasta su marido, perdón, me dio risa, que es gringo, así dice textualmente ella, le gusta el programa. Que hoy sábado por primera vez lo va a escuchar en vivo, que por favor le mande un saludo hasta Villahermosa, a su papá el doctor López Pérez y a su mamá Chayo, que no se pierden un solo programa y que son mi fan número uno. Marta Mallory, deme el apellido, por favor, mexicano, también me gustaría conocerlo, ya sé que no fue mi alumna, pero sin embargo somos colegas de la misma institución. Gracias, Marta, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer, y una vez que ya me escribieron también, a don Lalo Núñez, que me hace una pregunta que no es del tema, pero con todo gusto la respondo, que cuándo empezó el fuero en nuestro país para los políticos, porque se ha tergiversado. En efecto, el fuero es una cosa que nace desde la Constitución de 1824, que otorga una protección especial a los políticos y gobernantes. Pero escuche bien, don Lalo, únicamente en el ejercicio de sus funciones y porque son irreprensibles en sus opiniones políticas, no porque sean pillos, no los protege de eso. Para eso hay que desaforarlos. La Constitución actual es muy clara que al presidente de la República solo se le puede juzgar por traición a la patria, lo cual es casi imposible, o por delitos graves del orden común. Igual a todos los demás políticos, gobernadores, diputados, senadores, hay que hacer un proceso de desafuero. El problema no es el desafuero, el problema es que los demás políticos quieran desaforarlo. Ya vimos hace unos días unos casos en los que algunos sí los desafueran, a otros no los desafueran, según sea el color tricolor o no, del que se vistan, ¿verdad? Pero bueno, también a don Jorge Lozano, que dice que está escuchando ya en vivo, don Manuel García López Vázquez, ya lo está esperando allá en Querétaro. Efectivamente, el próximo martes 16 a las 7 de la tarde, en el teatro que está dentro del hermosísimo templo de Santa Rosa de Viterbo, allá en Querétaro, tendré el gusto de estar por allá para platicar justamente de esto, de esta fecha importante que es el 150 aniversario de la victoria de la República, tema que vamos a iniciar el día de hoy, simplemente haciendo un pequeño e importante antecedente. Perdón, hoy ando un poquito mal de la garganta, así que ustedes me sabrán disculpar, se los suplico por favor. Pero el antecedente es el siguiente. El Imperio Mexicano comienza a decaer, para entrar ya al tema de manera directa, en cuanto Napoleón III anuncia el retiro de sus tropas de México. Habíamos platicado ya antes, justamente hace 8 días, que buena parte del empeño de Francia era constituir en México una forma de gobierno que le fuese afín. Ya lo habíamos dicho también en otros programas, a la que le pudiese cobrar las deudas que había trazadas, inclusive las que había pues adquirido el propio Napoleón III mediante los bonos Jecker, esta operación de un malviviente Vivales, el banquero Jecker, que le vendió a Miramón equipo y armamento por valor de 1 millón de pesos, pero le cobró 16 millones de pesos documentados en un pagaré a una tasa de interés del 90%, y que después Napoleón y su medio hermano, el duque de Morny, van a comprar, que es la razón de fondo de la intervención francesa, porque para poder cobrar esas cantidades estratosféricas se requiere un gobierno afín, porque Juárez dijo que no, y al contrario, suspendió el pago de la deuda, y entonces, pues, mejor nos invadieron para crear el imperio, dizque para apoyar a los conservadores, pero en el fondo para poder cobrar los créditos que tenían a su favor Napoleón y sus familiares, todos unos pillos. Pero bueno, pero comienza a declinar la historia cuando Napoleón anuncia finalmente su retiro, obligado por muchas razones que hay que comentar, aunque sea rápidamente, porque son singularmente importantes. Uno, la presión de los Estados Unidos de América, que ya para el mes de abril de 1865 han terminado con su guerra civil. Ya el presidente Andrew Johnson, el que sucede a Abraham Lincoln, que fue asesinado en la presidencia, ha hecho presión directa a través de su embajador en Francia para que Napoleón III retire sus tropas, porque ya se han deshecho ya de su guerra y están listos para, en caso necesario, intervenir en México para hacer vigente la doctrina Monroe, que establece que en América no debe haber ninguna influencia ni interferencia de ningún poder europeo, y menos tampoco una forma de gobierno ajena a la republicana, y para lo cual el presidente Johnson desplegó a lo largo de la frontera del río Bravo, desde Matamoros hasta Ciudad Juárez, es decir, de Bronzeville hasta El Paso, a un poderosísimo ejército, casi de 100.000 hombres, al mando del general William Sherman,
que estaba listo para invadir a México, para arrojar y combatir a los franceses. No lo hicieron, pero estuvieron a un pelito, ¿eh? Porque Napoleón finalmente dio la orden de retirada, y si no, nos hubieran invadido también, dizque para salvarnos. Ya saben cómo son las invasiones norteamericanas, ¿no? Salvan a los pueblos e imponen después sus condiciones. Pero bueno, por poquito lo hacen esta vez. Y estuvieron a punto, y esto va a ser una de las razones por las cuales Napoleón III, que no quiere un pleito con Estados Unidos, decide retirarse. Pero hay una segunda causa todavía más importante aún. Napoleón necesita a sus soldados en su país, allá en Francia, en Europa, porque tiene enfrente la amenaza, esta sí, inminente, latente, real, de una guerra que se va a dar 3 años después contra Prusia, este reino pequeño alemán, que va a ser la simiente, la génesis de todo el gran imperio alemán, que justamente se va a fundar a partir de que los prusianos derroten a los franceses en 1870. Pero ya para 1865, 1866, se sabe perfectamente bien que Prusia tiene aviesas intenciones contra Francia y Napoleón necesita refuerzos, traer sus soldados de México, llevarlos para allá y nosotros volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigos y amigas, este segundo bloque del día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes. Don Jorge Lozano, que está vivo, está listo escuchando en vivo. También don Jaciel Ponce, que me envió una foto y me dice que es el libro que está leyendo, que es una biografía, una novela sobre Carlota, cuyo nombre de autor no voy a decir porque no lo conozco, la verdad. Y como no lo he leído, no quiero arriesgarme. Pero el título ya se me hace que por dónde va. Dice Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor. Yo creo que no enloqueció de amor. En mi propio libro de Maximiliano, ahí tengo yo mis hipótesis que he formulado con la documentación respectiva de que Carlota enloquece por una combinación de varios elementos. Uno puede ser el amor frustrado, efectivamente, porque su marido pues no la quería mucho. Pero segundo puede ser, y ahí les va lo fuerte, el amor frustrado de naturaleza carnal, sexual, para ser muy claros, porque pues Maximiliano no le salió hombrecito, le salió otra cosa, cosa que está bien demostrada. Tercero puede ser la frustración también, el amor frustrado maternal, porque Carlota no pudo tener hijos. Y cuarto, hay una cuarta hipótesis todavía, o un cuarto elemento que redondea el por qué se vuelve loca, y es por las cuestiones terribles sadico-masoquistas que fue obligada a presenciar entre Maximiliano y su amigo, y que está bien documentado en mi libro Maximiliano, cuando pueda véalo. Así que Carlota se murió de amor, enloqueció de amor, francamente esa yo ya no me la creo. Esa todavía es un poquito para dulcificar las historias bonitas, románticas, ¿no? Doña María Eugenia Longhi, muchas gracias. Que tome miel con limón. Sí, se lo agradezco, lo voy a hacer llegando a casa, y no lo traje, por supuesto. ¿Quiero otra hora más de programa? Yo también lo quisiera, muchas gracias. También le agradezco a don Fernando Paulina Vedillo, que está en Morelia escuchando el programa. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Don José Luis Espejel, que anda por Coatzacoalcos, allá lo está escuchando, pero que mande un saludo a su familia en Napan. Con todo gusto están saludados, don José Luis, muy amable, y gracias por escucharnos allá tan lejos, allá en Coatzacoalcos. Muchas gracias. También don Gerardo Guadarrama nos acaba de escribir. Se lo aprecio enormemente. Y creo que por aquí tenía algún otro mensaje más. Sí, cómo no. Don Alfonso Rodríguez Barrera, de San Luis Potosí, que nos ha escrito. Dice que allá en San Luis ponen música. Afortunadamente no es sobre coches, pero que él escucha directamente por internet. También le agradezco muchísimo a Gaceta El Mensaje. Me dice que está emocionado y con la piel erizada por el tema del triunfo de la República, que olvidó enviarle su felicitación y eterno agradecimiento porque esta maravilla tecnología. Usted se ha vuelto mi maestro de historia virtual. Pues sí, soy un maestro por los medios de comunicación, inclusive los digitales. Eso es padre, ese título. Gracias por todos sus esfuerzos y enseñanzas que quedarán grabadas en mi alma para posteridad. Gracias, se llama Gaceta El Mensaje. Y no nos da nombre, pero bueno, muchas gracias por el mensaje. Pero bueno, estamos con que Napoleón ordena la retirada de las tropas. Primero, por la presión de los Estados Unidos de América. Pero segundo y más importante, comentaba yo hace un momento, porque Prusia, este pequeño reino que está en su frontera con el río Rin y que está amenazando la creación de un gran imperio alemán, reuniendo a los diversos principados, ducados, como Hesse, Darmstadt, en fin, todos los pequeños, Anhalt, todos los pequeños ducados, Schleswig-Holstein, todos los pequeños ducados alemanes se van a unir junto con Prusia gracias a la acción del famoso canciller Otto von Bismarck, que es el hombre a quien teme Napoleón. Y, por supuesto,
Este pequeño emperador, Napoleón III, necesita refuerzos. Sus soldados que están en México le son importantes, no tanto por su número, sino porque son los más combativos en ese momento, porque su ejército además va a ser confiado a las órdenes. Fíjense bien, Napoleón tiene una confianza ciega en Mariscal Bazaine, y a él le va a confiar la defensa de Francia, y Bazaine va a ser el gran derrotado en Sedán en la guerra franco-prusiana, más adelante. Pero entonces le quiere sacarlos de México. Pero hay otro elemento más. La oposición en Francia, donde hay un régimen monárquico liberal más o menos, que tiene una Cámara de Diputados, un Congreso diríamos hoy en día, los diputados de oposición están, dale que dale, muele y muele al emperador con que retire a los soldados de México, que tiene en México. Primero porque es una sangría, mueren muchos, y no tienen ninguna razón estar allá porque los propios diputados franceses no entienden, o no conocen, o no saben, la verdadera razón de la intervención. Ellos pensaban que se trataba de ayudar a los mexicanos para consolidar sus instituciones monárquicas. No saben que en el fondo es un negociazo de Napoleón, pero sin embargo, pues, los diputados exigen el retiro de las tropas porque además le cuesta muy caro mantenerlas al tesoro francés. Por eso hay voces, como las del diputado Adolfo Thiers, que tiene aquí una calle principal en la Ciudad de México, que están verdaderamente hostigando al emperador de Francia para que retire las tropas y las saque de México. Y hay un problema más, Maximiliano mismo. En los tratados de Miramar, Maximiliano se había comprometido a pagar del erario del Imperio Mexicano los gastos de la expedición francesa a un ritmo de 1,000 francos al año por cada soldado francés en México. Y Maximiliano no pagó un solo centavo. También Maximiliano se había comprometido a hacer lo posible para gestionar el pago de la deuda Jäger que tenía Napoleón en su poder, y tampoco abonó un solo centavo. Pero también los franceses, convencidos en 1863 de la ilusión de un imperio, habían aportado dinero en una especie de fondo o un empréstito internacional para que Maximiliano tuviese dinero disponible que iba a ser cobrado y pagado por Maximiliano, y tampoco estos empréstitos tampoco fueron cobrados un solo centavo. Es decir, Maximiliano no pagaba sus deudas y Francia ya no podía aguantar, y Napoleón menos, así que esto fue un motivo adicional para retirar sus soldados. Pero había un último motivo todavía. La invasión a México no había sido un paseo en el parque, ¿eh? 33,000 soldados extranjeros, de ellos 31,000 franceses, 2,000-3,000 austriacos y un puñado de belgas, casi un millar, no habían podido dominar más que el territorio que pisaban, porque por todas partes eran atacados, eran hostigados por las guerrillas republicanas mexicanas, cuando no enfrentados por ejércitos más o menos organizados, que aunque eran derrotados, como el caso de Porfirio Díaz en Oaxaca, que fue en 1865 hecho prisionero, sin embargo, las guerrillas no desaparecían y seguían mordiéndole los talones a las tropas francesas, causándoles mucho sofoco, y no eran dueños, repito, más que el lugar por donde iban pasando. El presidente Juárez siguió gobernando, primero en San Luis Potosí, luego se fue a Monterrey, luego se iría a Saltillo, luego se iría a Chihuahua, y los franceses irían persiguiéndolo, y el presidente Juárez, cuando ya se acercaba el ejército francés hasta Chihuahua, mejor se retiró todavía 400 kilómetros más hacia el norte, hacia entonces la ciudad de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. No llegó a cruzar la línea internacional, pero estaba, por si era necesario, a un paso, y los franceses ya no quisieron llegar hasta allá. Juárez nunca se rindió, y sus guerrilleros tampoco. Esto era también un motivo de molestia, porque constantemente las guerrillas ocasionaban bajas al ejército francés, que, repito, no podía dominar más que aquellos lugares por los que andaban sus tropas. Esto, pues, es importante para entender la decisión final de Napoleón, tomada ya hacia los meses de julio-agosto de 1866, de retirarse definitivamente de México, para lo cual envió a uno de sus generales ayudantes, el general Castelnau, quien quiso entrevistarse con Maximiliano, pero enterado Maximiliano de para qué quería verlo, de plano ni lo recibió. Maximiliano, como le daba por soñar, prefería olvidarse, se iba a cazar mariposas y andar haciendo colecciones de insectos y visitar a los pueblos indígenas, que pensar en los problemas serios como era justamente
el qué iba a hacer ahora que se fuera el ejército francés, porque Maximiliano confiaba tanto en ellos que cometió una torpeza mayúscula desde el inicio de su gobierno. Nunca concibió la idea, a pesar de que estaba en el Tratado de Miramar estipulado, de que debía crear un ejército imperial mexicano compuesto por soldados mexicanos, para lo cual pensó inclusive pedir ayuda a Austria, ¿eh? Le pidió a su hermano que vinieran 10.000 voluntarios, bueno, al menos 5.000, nada más llegaron menos de 3.000 a la mera hora, pero él fue incapaz, incapaz de crear un ejército imperial mexicano, por más que el mariscal Bacena insistía, y además, a los mejores generales conservadores mexicanos, particularmente a dos, los mandó a un destierro disimulado. A uno de ellos, a Tomás Mejía, a él sí lo conservó, le dieron el mando de las tropas que operaban hacia los estados de San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, pero a los otros dos más brillantes, a los mejores, al general Leonardo Márquez, que era un terrible asesino, por supuesto, pero era un gran militar, lo mandó como embajador a Turquía, imagínense nada más, a ver al sultán como embajador de México, qué cosa tan extraña, y al otro, al brillantísimo y joven, pero terriblemente peligroso por su carisma político, Miguel Miramón, lo mandó a estudiar tácticas militares a Prusia, precisamente a Prusia, a donde fue a dar el pobre Miguel Miramón con toda su familia para dedicarse a ser un testigo presencial desde lejos de lo que pasaba en México. Pero ambos, Miramón y Márquez, van a regresar. Van a regresar justo en el momento en que más se les necesitaba, que es cuando se empiezan a ir los franceses. Pero esto es una historia verdaderamente interesante. Fíjense, cuando Maximiliano se niega a recibir a Castelnau, cuando se entera de su misión, cuando sabe, ya que finalmente gracias a una carta que le envía Napoleón, que la causa está perdida y que los franceses se van a ir, Maximiliano, con la única persona con quien platica el tema, es con Carlota. Y Maximiliano toma una primera decisión de las muchas de estas ligeras que él acostumbraba a tomar, y es que, pues Carlota, nos vamos. Y Carlota dijo, ¿qué? ¿Retirarnos como parte del equipaje del ejército francés? Pero por supuesto que no, Maximiliano, hay que tener dignidad. Y es ella la que decide que Maximiliano debe quedarse, porque Maximiliano ya se quería ir, ¿eh? Recuerden que es un hombre que dio muestra de valentía solo al momento de morir. Volvemos enseguida. Y estamos aquí en este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias. Muchos mensajes. Marta Mallory ya me escribió, ya me dijo que es Marta Susana López Barroso. Claro que te conozco, ya sé quién eres. Muchas gracias. Colega de La Libre, por supuesto. A Gabriel Orbañanos, muchísimas gracias. Dice, felicidades por su programa, que lo oye cada semana y que le encanta, la verdad. Dice que tengo una maravillosa voz para la radio y que mi narración es magnífica. Gracias, me hace sonrojar. Lástima que no se repita como otros programas que cero valen la pena. Ojalá tuviera un programa otro día. Saludos. Yo también pienso lo mismo que usted. No los que no valen la pena, sino que ojalá tuviéramos otro más. Y oigan esto que es maravilloso, lo cual nos hace hacer un programa global. Ya tuvimos mensajes desde Washington y ahora desde Shanghái, China. Dice Adriana Ramos Almanza, que en su vida itinerante por el mundo, hoy sin sueño a las 5 de la mañana, apenas amaneciendo en China, pero feliz de escuchar desde otra parte del mundo su programa favorito, La Historia que Quiero Vivir. Lista y encantada de enriquecerme con la historia. Gracias, saludos hasta Shanghái, China. Ahora sí, hemos llegado lejos, en serio, se los aprecio enormemente. Don Orlando Orozco dice que está buscando como loco mi libro Yo Emperador en librerías de viejo, que ya es casi imposible. No, ya no hay. Que mi hipótesis referente a Carlota la comparte. Solo agregaría también que no debemos descartar que fue una locura también inducida por sus propios hermanos con tal de quedarse con su herencia. Totalmente cierto, don Orlando. También los hermanos de Carlota, una vez que está enferma, hacen hasta lo imposible por mantenerla loca, o por lo menos oficialmente loca y bien encerrada, porque la herencia de Carlota, que un día lo platicaremos, es cuantiosa. Era la mujer más rica de la tierra, y la canija mujer, quizá en desquite a Maximiliano por todo lo que le hizo, no fue capaz de aportar un solo centavo de su fortuna para salvar al imperio. Si Maximiliano necesitaba dinero, Carlota lo tenía en abundancia, y prefirió irse a poner de rodillas a Napoleón III y al Papa, que ella dar un centavo al imperio mexicano. Así querría seguramente a su esposo, o así son las que su esposo le habrá hecho, que ella se desquitó de esa manera, como una especie de suicidio mental. No ayudó a su esposo, lo dejó morir y se volvió loca.
Es una teoría bien, bien interesante, que esa es digna de un novelista de altos vuelos, por supuesto. También le agradezco muchísimo a don Marco Antonio Rivera Ramírez, que me ha escrito. Me hace una pregunta que no es del tema, pero además está falsa, don Marco Antonio. Me dice que si Miguel Cervantes Saavedra vino a México y que si estuvo en el Estado de México. No, imposible, ¿eh? Jamás vino a México Miguel Cervantes Saavedra. Recuerde que Miguel Cervantes vive a finales del siglo XVI y muere en 1614, en el siglo ya XVII. Él nunca viajó a México. Sus viajes únicamente fueron por el mar Mediterráneo, en donde pelea en la famosa batalla de Lepanto, y el resto de su vida lo pasará en la península ibérica. No, yo creo que ahí le dio un dato falso y equivocado, o lo leyó en algún lugar seguramente de esas páginas de chismes históricos tontos que aparecen de vez en cuando. Rafita Barrios, que está escuchando muy de manera muy agradable, comiendo con su señora madre, la cual me manda a saludar. Igualmente para ustedes dos, muchísimas gracias. Federico Flores Pérez me dice que si había leído alguna vez que el Miramar Maximiliano recibió un emisario de Juárez para disuadirlo de participar. Es cierto, totalmente. Lo fue a ver el ministro acreditado del gobierno liberal mexicano en toda Europa, el ministro de la Fuente, Jesús de la Fuente, Jesús Antonio de la Fuente, de Aguascalientes, además originario, lo fue a ver y efectivamente platicó con Juárez, le hizo ver que no era conveniente que viniera a México, pero sin embargo, Maximiliano se empeñó. Sí hubo un emisario mexicano, el gobierno republicano, que trató de convencerlo, pero necio, pues quiso venir. María Georgina nos manda a saludar, muchísimas gracias, también le aprecio mucho, y de regreso los saludos igualmente. También Jorge Arturo Zamora también nos escribe, y me habla justamente de lo que voy a comentar ahorita, de la carta de la mamá de Maximiliano que le influenció para afrontar los hechos. Sí, en efecto, Maximiliano valoró varias cosas, pero déjeme llegar ahí. Déjenme continuar rápidamente, porque tengo que llegar a ese punto de la mamá. Primero, Carlota es la que decide que él se quede, como ya dije hace un momento, porque no pensaba ella de ninguna manera regresar como equipaje del ejército francés. Así lo dijo ella, como parte del equipaje del ejército francés, y ella pues prefirió ser la emisaria para ir a Europa, a pedirle a Napoleón III que reconsiderara, a pedirle un préstamo, fíjense bien amigos, de 500,000 francos, y en abono lo que dije hace un rato, cuando ella en su cuenta bancaria en la casa Rothschild en París tenía más de 8 millones de francos, ella fue incapaz de poner un peso, un franco, en la causa de su esposo, ¿eh? Prefirió hincársele a Napoleón que poner un dinero, que era avara, ambiciosa, o se estaba desquitando de las perradas, auténticas perradas que le hizo Maximiliano. ¿Cuál que se enloqueció de amor? Enloqueció por el villano con el que se casó, que no es el momento para explicarlo, pero es un hombre que le hizo marranada y media desde el punto de vista de ser una esposa. Porque el tipo no salió esposo, hizo otra cosa. Y no se vale, se vale ser homosexual, pero no se vale engañar a una mujer y someter a tratamientos veramente infamantes bajo el despiste de que ay, soy muy delicado y afeminado. Eso no se vale, ¿eh? Pero bueno, esta es otra historia. Cuando parten, Maximiliano acompaña a Carlota hasta Orizaba, ahí se van a despedir, y todavía Maximiliano dice, oye, me voy contigo, y Carlota, aquí te quedas, y le dice, mira Maximiliano, mientras haya 6 pies de tierra, hay imperio. Y 6 pies de tierra es una tumba, ¿eh? Así que ella sabía perfectamente bien que lo estaba condenando a muerte. Y se le cumplió. Insisto, son los desquites de Carlota. Pero bueno, se va. Sabemos el resultado. No me voy a tener mucho ahí, porque ella va a suplicarle a Napoleón III que desista y que al contrario siga apoyando a México y que le preste dinero. Napoleón se va a negar. Después se va a ir con el Papa. También el Papa va a negarse a darle el apoyo. En Roma va a enloquecer, finalmente la van a retirar, la van a guardar en el castillo de Miramar y después ya se la llevarán a Bélgica, justamente como decía aquí don Rolando, los hermanos que tienen mucho interés en que ella no ejerza su herencia, que es cuantiosa, pero además también es informado Maximiliano ya en México de que Carlota está muy enferma, en una situación muy curiosa porque llega un telegrama, Maximiliano, un ayudante lo abre, se dan cuenta que dice que está enloquecida, no se lo quieren decir, Maximiliano como que no está entendiendo qué pasa, le dice a su médico, el doctor Bach, a ver, léame, ¿de qué se trata esto? Es que dicen que está en Viena Carlota y que en Viena dicen que Carlota está enferma, que está en Miramar, y que han mandado al doctor Riedel a verla. ¿Y quién es el doctor Riedel? Pregunta Maximiliano, y el doctor Bach
con mucha inocencia dice, ah, es el director del manicomio. Así se enteró Maximiliano de que su esposa había enloquecido, que había perdido la razón, que estaba demente, y de pronto pues decide entonces, ah, no, si ya se enfermó, pues mejor me voy. Ahí mismo se fue otra vez a la ciudad de Orizaba, y ahí decidió hacer otra serie de locuras muy singulares. Amenazó con irse, con abdicar, pero reunió entonces a un consejo de Estado para que todos los conservadores que lo rodeaban, pues, deliberaran con él qué hacer. Y los mexicanos conservadores decidieron que mejor se quedara. Ellos habían dado todo por traer al imperio, por traer a un emperador, que resultó empeorador, pero estaban listos para pelear por Maximiliano, pero querían que Maximiliano se quedara. Si se iba Maximiliano, pues iba a ser peor para todos, nadie iba a dar la batalla final. Y Maximiliano pues fue convencido de quedarse, en parte porque llegaron Miramón y Márquez, en parte porque los mexicanos conservadores prometieron que podían organizar un ejército capaz de resistir a Juárez, y en parte porque Maximiliano pensó, y aquí estoy de acuerdo con Ron Rolando, Maximiliano pensó lo siguiente, a ver, ya, hablando con toda claridad, si me regreso a Europa, voy a ser un perdedor. Un personaje segunda línea, la burla de todo mundo, que no supe mantener un imperio, que apenas duró 3 años, que dependí de todos los franceses, que no tuve la posibilidad de crear algo nuevo, duradero, que por supuesto regreso con deuda, soy pobre, y para colmo tiene que soportar a una mujer loca como esposa. Híjole, la perspectiva era terrible para Maximiliano, entonces yo creo que parte de sus decisiones fueron en el sentido de que más valía quedarse y tratar de salvar todo y a lo mejor triunfaba, o perdía, pero perdía la vida, que regresar a ser un don nadie, pobre y casado con una demente en Europa. Y Maximiliano decidió quedarse, pero además ayudó mucho a su decisión, como ya bien nos indicó un amigo, aquí Radio Escucha, porque recibió una carta de su mamá que le dijo abdicar, pero por supuesto que no. Un Habsburgo tiene honor y se queda a cumplir con sus responsabilidades a una costa de la vida. La propia madre, la archiduquesa Sofía, lo estaba condenando a muerte, exigiéndole que se quedara a cumplir con su deber. Y por eso Maximiliano pues decidió quedarse en México. Claro, estaba muy ilusionado porque podía, con la ayuda de Tomás Mejía, de Leonardo Márquez, de Miguel Miramón, según él, crear un ejército que se enfrentaría al ejército de la República, que como comandante supremo tenía Benito Juárez, quien había ya distribuido sus tropas y organizado a los combatientes en 4 grandes unidades militares que poco a poco, conforme iban los franceses desalojando las ciudades, los soldados de la República las iban ocupando. Primero, el ejército de Oriente, que ya conocemos, que hablamos mucho de él hace algunos días cuando hablamos de la batalla del 2 de abril, este ejército que está al mando el general Porfirio Díaz y que cubre los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, parte del Estado de México, parte de lo que hoy será el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo. Este ejército tiene como finalidad, primero, tomar Oaxaca, que ya lo hicieron, ya lo sabemos esto, después tomar Puebla, que lo van a conseguir durante los días del sitio de Querétaro, y finalmente, apretar la pinza en la Ciudad de México. Los otros 3 ejércitos también son importantes, el del centro, que forma parte de las tropas republicanas que van apareciendo en Michoacán, en Guanajuato, en el propio Querétaro, un poco en Zacatecas, es el que comanda el general Nicolás Régules. Pero sus 2 unidades importantes combatientes más tremendas son, por una parte, el ejército de Occidente, que son los soldados que vienen de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit y de Jalisco, que están al mando del general Ramón Corona, y el ejército del norte, al mando de don Mariano Escobedo, con las tropas de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, de Zacatecas, de San Luis Potosí, que van a dar la batalla contra el imperio. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a todos los mensajes de hoy. Don Alberto Flores, muy amable, dice que el tema de Maximiliano siempre es fascinante. Gracias. También muchísimas gracias a doña Aurora Romero, que me está escuchando. Se lo aprecio enormemente. También hay varios mensajes aquí. Miren, don Jacín, bueno, esto lo voy a leer al último mejor. Jorge Lozano dice que loca, pero no tanto. En efecto, parte y parte. Yo creo que la locura es una locura autoinfligida, sobrevenida con posterioridad, pero es otro tema y un día hay que hablar de puro la locura de Carlota, se los prometo. Don Federico Flores Pérez me aclara, y creo que aclara perfectamente bien el tema, que Cervantes efectivamente no vino a México, pero que sin embargo sí pidió permiso al Consejo Indias, pero se lo negaron.
El caso está en que no vino a México y menos al Estado de México, pero sí quizá tuvo la intención de venir, pero no se lo permitieron. Esto redondea perfectamente bien el tema. Santiago Rosas Pérez, también saludos a todos y muchas gracias, se lo aprecio. Don Jaciel Ponce me dice, aquí sí ya voy al tema, que cómo se llama mi libro sobre Maximiliano y qué editorial es. Bueno, el libro que se refería hace un rato don Rolando es, tengo dos, uno Maximiliano que publica Editorial Clio, lo publicó Editorial Clio, y otro que se llama Yo Emperador que publicó Editorial Planeta. Pero ambos ya son de difícil consecución y sin embargo debo avisarles, no debería hacerlo todavía, pero dentro de un mes más o menos, justamente para las fechas en las cuales conmemoremos la muerte de Maximiliano ocurrida el día 19 de junio de 1867, de la cual hablaremos también un par de programas, por esos días aparecerá mi libro más reciente, que se llama justamente así, Maximiliano, el juicio a la historia, que será, digo, ya os los comentaré, pondré la imagen en la portada en el Facebook, estará en todas las librerías, porque la editorial en la cual será publicado es quizás la más importante, ya no de México, sino de todo el mundo, no solamente hispánico, de todo el mundo europeo, la famosísima editorial Penguin Random House, en una de sus ramas en México, y esta editorial, pues se ha mostrado muy interesado en el tema de Maximiliano, y preparé para ellos un libro que seguramente será de su agrado y que va a circular muchísimo, estará en todas partes, en todo el territorio nacional, en todas las librerías y tiendas que venden libros, la de los Tecolotitos, que es la mejor librería de este país, lamentablemente o afortunadamente, porque está en todas partes. Así que ahí encontrarán Maximiliano, el juicio a la historia de José Manuel Villalpando, a partir de dentro de un mes más o menos. Yo les diré la fecha precisa en la que ya esté el libro a disposición de todos, ustedes. Pero bueno, déjenme terminar el tema de hoy diciendo justamente que Carlota enloquecida, pues Maximiliano se entera, quiere abdicar otra vez, sin embargo se reúne con el Consejo de Estado que le recomiendan no abdicar, sobre todo con el apoyo de Márquez y Miramón, le prometen un ejército que se va a enfrentar, repetía yo, con el gran despliegue republicano que al mando del comandante supremo Benito Juárez, a través de sus cuatro grandes comandantes, Escobedo, Corona, Regulus y Porfirio Díaz, van a comenzar a apretar como si fuera una gran pinza al imperio, a grado tal que va a llegar un momento, justamente en marzo de 1867, que el imperio de Maximiliano se va a reducir a solo cuatro ciudades. Le quedan en marzo de 1867 solo cuatro ciudades. La Ciudad de México, la ciudad de Puebla, el puerto de Veracruz y la ciudad de Querétaro. Ese es todo el imperio mexicano en marzo de 1867, porque el resto eran los lugares ocupados por las tropas francesas que al irse retirando fueron desalojados o ocupados los lugares por las tropas mexicanas, además de que hubo varias batallas importantes. Fíjense, por ejemplo, don Porfirio, ya lo sabemos, venció en Puebla y vencerá en San Lorenzo. El general Mariano Escobedo había vencido en Santa Gertrudis, pero pareció de pronto que había un milagrito. Maximiliano le ordenó a Miramón que se moviera rápido y que diera muestra de lealtad. Y Miramón, que era muy osado, un aventado realmente, un hombre muy, pues con mucha audacia militar, organizó un pequeño ejército de 3.000 soldados, salió de manera veloz, lo que puede ser veloz en aquel tiempo, pero sobre todo sigilosa y discreta, a la Ciudad de México, para dirigirse a Zacatecas, en donde había llegado ya el presidente Juárez, que había peregrinado de Paso del Norte a Chihuahua, de Chihuahua a Durango y de Durango a Zacatecas. ¿Y qué creen, amigos? Que llega Miramón a Zacatecas y le pegó un sustote a don Benito, porque sorprendió a la guarnición republicana, que era apenas ínfima, los hizo correr. Y por poco, por un pelito, como decimos, se salvó don Benito, porque el mismo presidente Juárez, en su correspondencia a su yerno Pedro Santacilia y con sus hijas y con su esposa doña Margarita, les contó y dice: por 15 minutos y gracias a la velocidad de mi carruaje, por poco le damos un gusto a Miguel Miramón, que estuvo a punto de capturarnos. Es decir, don Benito se salvó por un cuarto de hora. Que cuando comienza el ataque sorpresa, se pone listo, se sube a su coche, porque don Benito no andaba a caballo, andaba en coche, y el cochero, junto con llevando ahí sus ministros y su pequeña escolta, salieron huyendo de Zacatecas con rumbo hacia Jerez,
pero lograron salvarse. Por poco Miguel Miramón los captura y Juárez, pues estaba muy preocupado, le puso una regañada tremenda a Mariano Escobedo, que estaba a cargo de esa jurisdicción, y Mariano Escobedo con sus tropas pues decidió bajar a auxiliar al presidente y a perseguir a Miramón, y lo encontró. Encontró a Miguel Miramón cerca de Aguascalientes, en un lugar llamado San Jacinto, en donde el general Escobedo derrotó por completo a Miguel Miramón, lo hizo correr, lo hizo retirarse, pero además también capturó en esa batalla a un centenar de ex soldados franceses que se habían quedado a pelear por el imperio y quien, conforme a las leyes de la República, como no estaban en guerra con México, eran piratas. Y don Mariano Escobedo los fusiló a todos allí en San Jacinto. Y de paso, al hermano de Miguel Miramón, el coronel Joaquín Miramón, que también fue capturado, también fue ejecutado. Miramón derrotado, tuvo que replegarse a Querétaro. Otro ejército imperialista, uno pequeño que sobraba por ahí a las órdenes del general Severo del Castillo, que estaba en Guanajuato, fue derrotado en un lugar llamado La Quemada, también ahí en el mismo estado de Guanajuato, cerca de la frontera con San Luis Potosí. Y finalmente, pues todos los generales van y se refugian en Querétaro, particularmente Miramón, Tomás Mejía y también el general Ramón Méndez, que tenía las tropas imperiales que estaban custodiando la ciudad de Morelia, se va a replegar hacia Querétaro. Ahí se van a reunir todos. ¿Por qué Querétaro? Bueno, porque es la ciudad que está de paso, sí, indudablemente, pero también porque Querétaro es en ese momento una ciudad conservadora, de muchos partidarios de este partido conservador, de mucha gente que se dice partidaria del imperio, pero que en realidad es también un nido de conspiradores. Hoy sabemos perfectamente bien, gracias a los documentos históricos, que en esta ciudad Miguel Miramón recibió insinuaciones de muchos importantes queretanos, de los más, por supuesto, distinguidos conservadores que allí vivían, que le ofrecieron volver a ser presidente de la República, deshaciéndose de Maximiliano, dando pues un golpe de estado para que la contienda fuese otra vez Juárez contra Miramón, seguros de que Miramón tenía mucho más arrastre entre la población porque había sido un presidente muy querido, muy popular, el joven Macabeo le decían, y ellos veían factible que Miramón pudiese volver a ser presidente para defender los intereses conservadores. Esta noticia de esta intriga en Querétaro va a llegar a oídos de Maximiliano, quien, para empezar, está al pendiente de la retirada de los franceses. Cuentan que, estando en Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, desde una ventana alcanzó a ver cómo se retiraba el último contingente francés, habiéndose negado momentos antes a recibir al mariscal Bazaine, quien venía a despedirse de él. Y en cambio Maximiliano pues lo despachó y, escondido tras una ventana, vio cómo desfilaban las tropas francesas, cómo se retiraban de México, y dijo, al fin solos. Pues sí, al fin solos, pero al mismo tiempo se va enterando de que los conservadores se pusieron a intrigar en su contra, que estaban ofreciéndole el mando supremo a Miguel Miramón, y de acuerdo con Leonardo Márquez, pues el emperador Maximiliano, al verse ya sin el apoyo de Francia, al ver reducido su imperio, como ya comentamos, a únicamente 4 ciudades, y repito, a México, Puebla, Veracruz y Querétaro, decidió, en un arranque un poco populista y demagogo, ponerse al frente del ejército para salir a combatir como comandante supremo del ejército imperial. Él, que no era militar, que era marino, decidió salir a pelear por su imperio, llevándose al ejército que tenía en la Ciudad de México, unos 2,000-3,000 soldados, dejando unos 4,000 en la capital, para unirse a Miramón, a Mejía, a Méndez y con Márquez, hacer las 5 M's del imperio, Maximiliano, Miramón, Mejía, Márquez, Méndez, para combatir y ganar o triunfar o morir por su corona. Esta es la decisión de Maximiliano de irse a Querétaro. ¿Por qué? Porque allí están las cosas peligrosas. Sí, es una ciudad conservadora muy leal, pero también es una ciudad intrigante donde Miramón tiene muchos adeptos y donde le están ofreciendo deshacerse del emperador para convertirse él nuevamente en presidente de la República. Por ello decide ir a Querétaro. Y en Querétaro, tema que vamos a platicar con mucho detalle la semana que entra, en Querétaro va a darse la gran batalla final del imperio. Claro, una batalla que va a durar 2 meses, no va a ser fácil, pero sin embargo, una batalla en la cual van a quedar dudas, muchas dudas,
no de quién ganó porque ganaron los republicanos, no de quién perdió porque perdió Maximiliano, sino de la manera como se obtuvo ese triunfo, porque como le decía un amigo al principio del programa, siempre se sospechó que hubo traición. Pero hubo varias, ¿eh? Comentaremos con detalle las varias traiciones que allí existieron para comprobar que finalmente la historia y estas historias de hombres que están arriesgándolo todo están, como todas las historias, incluso las contemporáneas, repletas de recovecos, repletas de maldades, de traiciones, de hipocresías, y que pues nadie en realidad queda a salvo, porque no hay personajes buenos, no hay personajes malos, no hay personajes negros como no hay personajes blancos. Pero esto lo platicaremos, amigas y amigos, la semana que entra. Por hoy, muchísimas gracias, le aprecio a don Javier Báez en operación, a doña Daniela García, mi productora de siempre, también muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, nos escuchamos la semana que entra. Será grabado porque estaré yo en Madrid, pero desde allí los saludaré con todo el afecto que ustedes se merecen. Y por lo tanto, y mientras tanto, pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto.